Zurdo el filipino, derecho el norteamericano, casi ingresaba con Justin Bieber. Sí, el que no puede salir de Estados Unidos por la demanda que tiene la Argentina por los incidentes, lo acompañó al gran campeón, que luego de esta pelea anunció que se retira en septiembre. Por contrato será su última pelea. En el cuarto asalto, después de algunos rounds de estudio, la típica de Mayweather, de bailotear el cuadrilátero, de trabajar bien con el llave, le llave es ese golpe de distancia. Que Mayweather, además de ser el golpe que marca su distancia, es un golpe letal por la contundencia que tiene. Aseguran que en este cuarto asalto en la carrera de Mayweather es el peor o uno de los peores momentos que vivió, porque el filipino lo llevó contra las cuerdas. Gracias, decía Mayweather en ese momento que sonaba la campana. Y lo fue a buscar, pero después pudo recuperar el dominio, bailoteando Mayweather, golpeando. Capaz no tirándolo de Pacquiao, pero los golpes que salían del norteamericano los conectaba. Tuvo más calidad que capaz la cantidad del filipino. ¿Querés saber algunos números? ¿Estás esperando cobrar ahora en los próximos días? ¿Querés saber algunos números? Bueno, que no te pongan mal. ¿Sabes lo que generó esta pelea? 400 millones de dólares. La bolsa, 300 millones. Para Pacquiao, un 40%. Entre 100 y 120 millones se llevó el filipino. Para Mayweather, entre 150 y 180 millones. Because he rarely gets hit, but look at that straight left hand, the money punch from Manny Pacquiao. The bell in round four.